El día de hoy vamos a ver modelo vista vista modelo y lo vamos a poner en práctica con una aplicación desarrollada con MAUI, el framework de .NET para desarrollar aplicaciones nativas mobile. Vamos a hacer la comparativa para que veas por qué implementar este patrón. Sin embargo, antes que continuemos, recordá que nos puedes seguir en nuestros diferentes canales, puedes dejar comentarios, todas tus consultas que luego serán respondidas. Dicho esto, avanzamos directamente con el video de la semana. En este patrón de diseño se compone básicamente de tres partes. Las vistas, que son las interfaces con las cuales el usuario va a interactuar, lo que vamos a estar viendo dentro de la aplicación mobile el view model el que va a contener todas las reglas de negocio y el modelo que básicamente va a ser nuestra capa de servicio encargada de recuperar cada una de las informaciones cada uno de los datos que se presenten la idea de tener este patrón va a facilitar por un lado lo que es las pruebas unitarias ya que directamente sobre el view model se va a poder probar lo que son las reglas de negocio sin necesidad de estar probando la interacción con las interfaces y por otro lado en el caso de que las reglas se repitan en diferentes interfaces no vamos a tener que estar atando el código directamente a una única vista para que entiendas esto nosotros cuando armamos una página trabajamos con un patrón muy conocido que es modelo vista controlador este si quisiéramos hacer una especie de comparativa, podríamos decir que el modelo y las vistas son exactamente iguales, pero ahora, donde tenemos el View Model, es lo que originalmente tendríamos el control pero estaría unido con nuestro DTO. El ejemplo del día de hoy va a ser muy sencillo. Lo que vamos a hacer es una aplicación mobile con el Maui, que es con lo que estamos trabajando, la cual, cuando hagamos clic en el botón, va a incrementar a un contador pero tenemos que tener en cuenta dos reglas de negocio. Primero, que el contador cuando llegue a 10 el botón se tiene que deshabilitar y por último, cada vez que se modifique la propiedad contador se debe actualizar un log el cual vamos a representar simplemente con una etiqueta, con un label, ¿sí? Pero tiene que estar atado. Eso es un poco el concepto de binding, de enlazar una propiedad con otro. Esto que está aquí, el click es el concepto de un comando, ¿sí? Y esto que está acá básicamente es una regla de cuándo se puede ejecutar este comando. El modelo vista, vista modelo, básicamente hay tres cosas que tienes que entender. Una son los binding, los enlaces, los segundos son los comandos, es decir, los comandos, las acciones que vamos a ejecutar. Y el tercer punto son los contextos. Bien, ahora vamos a hacer una aplicación para que esto te quede mucho más claro. Eh, abrimos aquí mi aplicación, vamos a la parte web y tenemos que desarrollar, recordás, esta pantalla de acá. Entonces vamos a hacer tres filas. Vamos a usar el control grid. ¿Cómo lo hacemos? Eh, dentro del Content Page vamos a usar un Scroll View para que funcione el scroll. Vamos a usar un Grid, esto estamos de acuerdo. Y vamos a tener una, dos, tres. Creo que con tres columnas estamos bien. Y nada más. Aquí vamos a poner un Ent. Eh, vamos a poner un Layer. Con tres Layers. Entonces le vamos a poner un nombre. Layer es pues, el contador. Un texto que va a ser contador igual a cero. Un segundo layer Esto lo tenemos que mandar en la fila 0. Esto lo tenemos que mandar en la fila 1. Que va a ser el log y aquí vamos a mandar el botón el botón botón nombre name botón click aquí vamos a asociar el evento click it, y sería evento click vamos a ir a la definición aquí tenemos eh, lo que está detrás del código Así que lo que vamos a hacer es que cada vez que hagamos clic, aquí vamos a poner una propiedad privada entero, que va a ser el contador. Vamos a empezar en cero. Igual siempre empieza en cero. Y cada vez que hagamos clic, vamos a poner el contador. Le vamos a subir un valor. ¿Sí? ¿Y qué deberíamos hacer? Deberíamos colocar en el label contador. Text y contador to string y en el label log.text colocar, eh, habíamos dicho última vez, entonces vamos a armar una interpolación que vamos a poner última vez y vamos a poner at the time. now to string y vamos a poner un formato y aquí dijimos que íbamos a ponerlo con día mes y año hora 24 minutos y segundos suficiente y aquí vamos a hacer lo mismo con una interpolación y vamos a poner contador no existe este evento que estaba acá y si esto salió bien vamos a ponerle play si yo hago clic qué pasó acá a ver primero eh, esto está en el grid row 1 y esto debería estar grid row 2 ahora sí entonces cada vez que hago clic acá el contador va sumando y aquí se va cambiando la fecha en que se hizo clic ¿sí? Aquí le podríamos poner texto que diga click. Y creo que para el ejemplo se entiende. Bueno, ¿qué problema tiene esto? El problema de esto es que si yo voy a ver el código, mis reglas de negocio, lo dejé atado aquí, a esta parte de código que está asociada a esta vista. Lo correcto sería que saque estas reglas de negocio y la tenga en otro lado. Agregamos una carpeta que se va a llamar ViewModel. Tenemos esto. Agregamos una carpeta para nuestro View Model. Agregamos aquí nuestro view model, en este caso se va a llamar Contador View Model. Hacemos los cambios que quede bonito, y lo que vamos a hacer es pasar esta lógica aquí. ¿Sí? Y esta lógica que está acá la vamos a quitar de aquí, de este lado, y la vamos a convertir en un comando. Entonces, vamos a renombrar un segundo esto y vamos a entender cómo debería funcionar. Primero, voy a tener una propiedad pública que va a ser entonces esta clase lo que va a tener que implementar es la interfase inotify property chain. Está dentro de system component model. Esto me va a obligar a implementar el método eh, property chain, el manejador, cuando una propiedad se ha cambiado. Vamos a dejarlo por el momento así. En el caso del jet. Y vamos a devolver. Ahí. Bueno, esta no vamos a cambiar el nombre. Normalmente las renombro un guión bajo. Y falta terminar acá. Bueno, hasta acá que he hecho. He hecho mis dos propiedades con su atributo privado y su propiedad pública. Su atributo privado, propiedad pública. Y aquí vamos a crear nuestro comando público que va a ser actualizar contador. Esto va a ser de tipo iconam. Private et, y, el y en el constructor de este ViewModel va a ser aquí abajo vamos a definir ese eh, crear ese comando en este caso actualizar contador. Actualizar contador va a ser un new command. El cual, si me fijo, tiene básicamente cuatro sobrecargas: la primera es para definir una acción, la segunda, una acción de un tipo, o sea, acción de t, la tercera es una acción más. Un delegado de tipo booleano, el cual va a determinar si esa acción se puede ejecutar o no se puede ejecutar, y la cuarta va a ser eh, una acción de tipo y un delegado que va a determinar. Entonces, aquí dentro le vamos a decir: para ejecutar, tenés que hacer esto que está aquí. Y para Can Executive, es decir, cuando se puede ejecutar, Can execute lo que le estaremos diciendo es que en este caso se puede ejecutar siempre. ¿Sí? Repaso, a ver, porque seguramente no entendiste nada. Lo que estamos creando acá es un comando. El comando va a determinar una acción. Aquí adentro va a estar la acción. ¿Cuál va a ser mi acción? Contador más más. Esa es mi acción. Subo una vez el contador. Y esto va a determinar cuándo puedo ejecutar ese botón. Siempre. Por el momento, siempre. Aquí termino. Y eso sería... Todo por el momento para nuestro view model. ¿Cómo asigno eso acá? Aquí le voy a decir que va a usar un comando. Y acá tengo que usar binding y llamar a ese comando. Pero aquí no me aparece. ¿Cómo hago para que me aparezca? Tengo dos alternativas. Primera alternativa es aquí dentro. Xmlns Xmlns local y aquí cargo mi proyecto, mi proyecto se llama pusimos netmaui clase 4, aquí, aquí estoy cargando el namespace de View Model, es como el using cuando lo hacemos normalmente. Y aquí dentro de esta grilla le voy a decir que el context ahora sí, y me pareció mejor. Bien, entonces dentro de la grilla lo que hacemos es usar la etiqueta grid.bincontext. Y le decimos que el, el contexto va a ser contador.viewModel. Entonces, ahora aquí me debería traer mi acción que se llama actualizar contador. Esto que está acá me lo está trayendo de este comando que está acá. Y lo que va a hacer es sumar el contador. Bueno, vamos a ver si es verdad. Supuestamente, cada vez que estoy haciendo aquí en contar. Si yo vengo aquí, la propiedad debería estar devolviendo o activándose. Fíjate que el contador ya va como 15. ¿Sí? Bien. Significa que está funcionando, está llevando la cuenta, pero simplemente no estamos viendo el valor, ya que no hemos hecho nada con esta parte de acá arriba. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir ahora. Este texto va a estar enlazado a la propiedad contador y mi amigo de aquí va a estar enlazado a la propiedad log. Y vamos a crear una propiedad para el mensaje. cada vez que damos clic lo que vamos a estar haciendo es sacar el contador en string y no va a tener z aquí no va a ser para asignar simplemente va a ser para devolver bueno aquí tendríamos el mensaje y aquí vamos a enlazar a este el mensaje porque quiero es la actualización y aquí property chain book y un property en chain arg y la propiedad que se modificó se va a llamar A ver si con esta se entera de que se ha modificado la propiedad. Vamos probando, ¿sí? Ahora sí. ¿Ves? ¿Por qué ahora sí se actualiza? Porque si bien estoy modificando... La propiedad contador, estoy avisando que se ha modificado la propiedad contador mensaje. Y si ahora este mensaje lo pongo directamente aquí, quito este set, quito esto, es decir, le digo. Sí, se modificó el valor de mensaje, va a venir a buscar aquí lo que tiene que devolver. Y debería informar. Le damos es verdad. ¿Ves? Ahora sí. Ahí quedó atado. ¿Qué hicimos. Vamos a arreglar este código para que sea más lindo. Bien, la propiedad contador mensaje simplemente tiene el mensaje de cuántas veces se ha hecho clic. Aquí, este contador lo que hace es devolver simplemente el contador, pero en el caso de cuando se setea el valor, va a hacer dos cosas. Por un lado, va a subir el contador y por otro lado le va a decir a la propiedad mensaje, la va a activar para que se dé cuenta que se ha modificado. Y en el caso de, esto ya no me interesa, porque ya quedó solucionado, para implementar en esta interfase. Y ahora vamos con el caso de LOG. Ahora, originalmente habíamos dicho que cuando se modifique el contador, se tenía que actualizar el LOG. Entonces, de la misma manera, podríamos decirle, cuando esto se modificó, quiero que actualice el LOG. Y en el log lo que vamos a setear, log lo deberíamos devolver aquí. Claro, porque no estoy seteando, estoy devolviendo. No tiene set. No tiene jet, Ahora sí. Pondríamos los segundos para ver. Ahí ver, si cuatro otro reloj y lo actualiza. No. Pongámosle play de vuelta. Bien. Quedó perfecto. Quedó. Bien, 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 bien bonito. ¿Ves? Cada vez que hago clic. Se actualiza el contador, se actualiza el log. Pero para hacerlo, ahora en vez de colocar el código en esta parte de aquí, la estamos colocando en esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? Hemos armado un contador View Model, el cual implementa InnotifyPropertyChain. Property Chain. Eh, esta propiedad no la estamos ocupando, es verdad. Solamente tengo una propiedad para el contador. Y aquí tengo mi comando. Y aquí en el constructor está la implementación del comando. ¿Qué pasa? Si yo quisiera ahora decirle que esto va a funcionar solo hasta que el contador sea mayor o menor que 10. Entonces ahora podría... Esto, podríamos reducirlo un poquito. Y aquí le podríamos decir... Eh, contador contador menor que 10 es decir que mientras sea menor que 10 esto se va a poder ejecutar es decir que mi botón va a funcionar siempre y cuando sea menor que 10 y aquí haríamos bueno, contador Ahora sí. Significa que cuando llegue al 10 ya al botón, no va a funcionar más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ajá! Se jugó el truco con el contador. Es que vamos a crear un método que se va a llamar eh, validar can execute. Y lo que va a hacer es actualizar el estado de ese comando. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es convertir a comando, el comando que se llama actualizar contador, y le vamos a decir chain can execute. Es decir, que vuelva a verificar si se puede ejecutar o no. Y para ello, después de aplicar el contador, le vamos a decir validar can execute. Entonces, que haga el contador y que valide. Que haga el contador y que valide si puede después, en el siguiente clic, Ejecutar de nuevo la acción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. ¿Ves? Llegó hasta el 10. Y llegó hasta acá. Y le cambió el estado al contador. Vamos de vuelta. vez que hago clic mi contador en can execute y puedo ver el valor Bien. cada vez que hago esto actualizo el estado de esa bandera y ahora sé si ya puedo ejecutarlo o no puedo ejecutarlo entonces cuando llegue a 10 ahora sí Va a poder mirar. Vamos hasta aquí. Bueno, en el modelo vista, vista modelo hay tres cosas muy importantes: la primera son los comandos, la segunda es la interfase INOtify Property Chain, Y la tercera son los binding, los enlaces. Aquí el enlace lo hicimos directamente por la vista, pero podría hacerla. Directamente por este lado. Binding contexto. Y decirle que el contexto de esto es igual. Aquí podremos agregar using este proyecto. Se llama NedmaWay Clase View Model. Y decirle que va a estar contexto. Mi View Model que se llama Contador View Model. Y decirle. Es un contexto aquí. Entonces, esta partecita de acá, le agregamos aquí, visoriamente, la puedo quitar. Eh, esto que había agregado aquí también lo puedo quitar. te borro es que te quite y esto de este lado no me lo va a traer pero vamos a ver si lo va a encontrar debería encontrarlo Vamos a ver si lo encuentra. ¿Ves? Lo sigue encontrando. Pero si yo no colocara este contexto aquí, ahí sí que no me lo va a encontrar. Entonces, por la vista o por código, yo tengo que ponerle el contador. ves directamente no encontró ni siquiera eh, los layers y no hay nada que lo ate entonces esta parte de aquí es más que importante ahora este new te tiene que dar la alerta de que lo estás acoplando entonces lo que podemos hacer acá es decirle que vamos a recibir un contador view model Y lo vamos a instanciar con ese contador view model. Y me vas a decir, ¿y cómo vamos a recibir esto? Y bueno, lo vamos a inyectar directamente en el main page, acá en el Mount Program. A transient. Y vamos a agregar, esto sería using en Maui clase ViewModel. Yo quiero registrar directamente mi eh, contador ViewModel. Y esto sería y sí. Perfecto. Y llegamos a 10 y se detiene. Bien. Entonces... Hasta acá fue el video de la semana. Si te gustó recordá suscribirte, dejar tu comentario y tu like. Con eso me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video.